Bien, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí, a Hugo y a los responsables de este congreso por invitarnos, por pensar que este tema tiene sentido y debemos reflexionar sobre él. A mí me gusta mucho hablar de periodismo porque creo que hacemos poca divulgación de lo que debemos o no debemos hacer los periodistas y de lo que nos debéis exigir el resto de ciudadanos, a los que no sois periodistas, a los que sí somos. Yo no soy ni comedida, ni equidistante, ni ecuánime, ni tranquilita en este tipo de temas. Me parece que lo del periodismo ciudadano es una auténtica estupidez y una patraña, es decir, que no existe, que no debe existir, además, porque aquí cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y yo recuerdo siempre la primera vez que me di cuenta de que se utilizaba para mal cuando estaba trabajando en esos programas de televisión que citaba Maite, porque hacíamos cosas con la gente absolutamente deleznables, ¿no? Perversas, obscenas casi, los periodistas, los responsables de las cadenas, los responsables de los programas, hacíamos cosas que no se deben hacer, sencillamente, que es utilizar a la gente que es más débil que tú en todos los aspectos, mental, social, económicamente, en tu propio beneficio, para llenarte un programa, para hacerle creer que realmente él era partícipe de ese contenido y estaba contribuyendo de alguna manera a contar un relato, cuando es mentira, el relato lo cuentas tú, con tu bagaje, con tu acidez, con tu perversidad incluso, y así tirábamos. Y recuerdo una vez que un directivo, cuando estábamos haciendo un programa de testimonios, que es una de las peores cosas que se pueden hacer en la vida, esto lo digo ya para que, bueno, sí, claro, es una forma de hablar, hay dos cosas peores, pero en televisión es una de las peores cosas que yo personalmente he hecho y una de las cosas peores que se pueden hacer. Y habíamos conformado pues, el típico grupo de frikis que llenaban esos programas de testimonios, que algunos de vosotros sois muy jóvenes y no lo recordáis, pero durante muchos años llenaron la parrilla televisiva de una manera total y absoluta. Y nos estaba costando mucho encontrar pues marujas, que era una de las cosas que se pedían. Marujas que vinieran a contar que su marido nunca tenía ganas o que le pegaba incluso. Y entonces yo me puse muy fiera en uno de los momentos diciendo que era una barbaridad, porque estábamos ya como obsesionados y estábamos ya forzando la máquina de una manera inaguantable para buscar a esa gente que no encontrábamos en ningún sitio, ¿no? Y hartos ya, yo dije, es que esto es una barbaridad, es mentira lo que estamos haciendo creer que realmente esta gente existe cuando la estamos casi creando nosotros, ¿no? Esos monstruos. Yo recuerdo que un directivo me dijo, no, pero esto es la calle, esto está en la calle, nosotros le estamos dando voz a la calle, ¿no? Y entonces, claro, yo le miré y le dije, pero ¿en qué calle? Porque en la tuya no están. En tu calle no están, en tu urbanización de La Moraleja, porque esto era Madrid, no están. ¿Dónde está esa gente que tú estás intentando llevar a la tele? ¿En los suburbios, en los polígonos? ¿Dónde están, no? Entonces, yo recuerdo ese momento, también recuerdo muchos momentos televisivos, como un antes y un después, en el que tuve claro que no, que es mentira. Es decir, que nosotros los periodistas, jugamos con un material sensible, en este caso es la televisión, pero puede ser cualquier medio, y sencillamente utilizamos al ciudadano en nuestro propio beneficio en general. Creo además que estamos confundidos en lo que es tener acceso a los medios de comunicación. Contestar a las preguntas esas que te hace un reportero dicharachero y que luego va a llegar a la redacción y en función de lo que la cadena o el espacio informativo sea, va a entrar o no entrar. ¿Es eso acceder a los medios? Es decir, ¿es eso tener voz, darle voz a la gente? ¿Qué es eso? ¿Llamar a un programa de radio y decir, sí, a mí yo tengo problemas de sueño? ¿Eso? ¿O llamar a Saber Vivir en Televisión Española? ¿Eso es acceder a los medios? ¿Qué es? ¿Escribir al cabinista? ¿Os acordáis del cabinista en las provincias? O sea, tener un audímetro, ¿qué es? ¿Participar en un reality? O sea, ir a Gran Hermano, entonces le voy voz al anónimo. Y no, eso no es acceder a los medios. Para mí, personalmente, cuando yo decidí que me iba a convertir en analista de televisión, decidí que descodificar los mensajes, hacerle ver al espectador quién hay detrás de ese mensaje, por qué lo hace, cómo lo hace, cuál es el objetivo, era mucho más, contribuía mucho más a mi trabajo, desde mi trabajo como periodista, a el bien social,
que cuando los llevaba a la tele o cuando los llevaba a la radio o cuando los ponía en una declaración, porque a mí sencillamente no me importa lo que piense mi vecino sobre la independencia. No me importa, es mentira que nos importe. Y sobre todo es mentira que aporte algo. ¿Es eso el periodismo ciudadano? No, es que eso es mentira. O sea, no, darle voz a la gente o darle a la gente la posibilidad de que cuelgue, que eso es mentira. Bueno, claro, aquí es ponerle puertas al campo. Ahora el experto Pablo nos ilustrará, ponerle puertas al campo internet, pero es verdad que cada uno puede tener su propio medio sin necesidad de acceder a los medios generalistas y a los medios tradicionales. No sé si me estoy explicando, pero me gustaría mucho que tuviéramos claro que no, que es mentira, que además desde este lado, desde el lado de los que hacemos, yo he trabajado muchos años en medios ad hoc y ahora estoy en la SER, porque SER lo que pasa es que sí, hay espacios abiertos donde los oyentes llaman, pero eso es puro entretenimiento, no es nada más, o sea, no estamos dándole voz a nadie, no estamos contribuyendo a que el ciudadano pueda participar de la confección de los textos, además es que yo creo que no debe participar cada uno, zapatero, tus zapatos. Cada uno ha de hacer lo que tiene que hacer. Yo me tomo esta profesión muy en serio. Esto es el periodismo. Es decir, yo soy periodista y mi vecino es carpintero. Entonces, él tiene que hacer mesas y yo tengo que hacer periodismo. Y no sé por qué razón se ha dado por sentado que él puede hacer periodismo. No, él no puede hacer periodismo. Porque yo he decidido optar por esta profesión, tengo talento y me esfuerzo en hacerla bien. ¿Que voy sobrada en esto? Pues sí, voy sobrada. Es que hay que ir sobrada. Es que esto es así. Es que no, porque si no nos ponemos serios, no nos arremangamos, pues aquí no hay nada que hacer, claro. Todo vale, ¿no? Estamos instalados un poco en el todo vale. Hace poco se ha estrenado un programa en Televisión Española de Carlos Herrera, que... Perdóname la pausa. Que se llama ¿Cómo lo ves?, ¿no? Yo vi hace dos programas el estreno, me invadieron a pasar de bájate la app, porque el programa, pese a que está en esa franja horaria y está presentado por Carlos Herrera, que es pura caspa, intenta ser moderno, ¿no? Y entonces han introducido un elemento para darle visos de modernidad, que es una app que te tienes que bajar para participar en el programa. Vamos, el primer programa era mentira. La app era mentira, primero, porque la gente no había tenido tiempo de bajársela, puesto que era el estreno, para empezar. Esto ahora Pablo me ilustrará un poquito más, pero vamos, estoy segura, ¿vale? La gente no había tenido tiempo de bajarse la app. No me vas a contradecir, claro, evidentemente. No me vas a contradecir, pero no, a ti nunca te contaré. Entonces, era mentira. Entonces, a mí me parece que es mucho más útil. Porque yo me creo, mi profesión, es mucho más útil decirle al ciudadano, señor, señora, es mentira, esto que está viendo usted, que la APP es la que está dando, la gran pregunta era, ¿tienes fantasías eróticas con otra persona cuando te acuestas con tu pareja? Gran pregunta para el presentante de la televisión pública, entonces esa APP era la que contribuía a que tú votaras una cosa u otra. Esa APP no existe. Y esa app la ponen para dar voz al ciudadano. No sé si me estoy diciendo. Para que el ciudadano se crea que es partícipe de esta historia. Bien, yo odio la expresión periodismo ciudadano. La odio. O sea, la he odiado desde que empezó, hace ya muchos años que empezó a acuñarse. Por esto que os decía yo, porque la tomo muy en serio. Porque al final lo que acabamos creyendo es que el periodismo ciudadano, o sea, que darle voz a la gente y que la gente pueda acceder a los medios es eso. Que vayan a un programa cuatro frikis, cuatro gordas y monten ahí un debate en el que cada uno se cree y que tenga el mismo peso lo que dicen estos frikis y estas gordas, pobres señoras gordas. Esto, por favor, que se entienda lo que estoy diciendo, porque a veces se saca fuera de contexto y entonces tengo un problema. Y no, es decir, yo no digo nada aquí que no, bueno, que no pudiera decir, que no pudiera defender públicamente, porque sé lo que se hace, sé lo que hacemos, sé lo que he hecho y sé lo que se piensa en esos medios. Antes me preguntaban en la entrevista, no, pero los medios y tal, la gente, vamos a ver, a los responsables de las cadenas, a los responsables de la programa, se la pela absolutamente lo que el ciudadano piense, y si darle voz al ciudadano, y lo que quieren es que le llene el contenido, porque tienen que llenar hora y media, y de esa hora y media hay un cuarto de hora que se le... Si pones a cuatro frikis hablando, pues hay un programa ahora mismo que se llama Sentido Común, que son frikis hablando. ¿Eso es periodismo ciudadano? Mentira. No sé si me he explicado y ha quedado meridianamente claro. Bien, quizá a mí me pesa mucho mi pasado televisivo. Yo sí que creo que participar en los medios es exigir, es la queja, es decir, es exigir
Que seamos responsables, que los periodos, por ejemplo, en la tele pública, que seamos responsables, que los medios sean realmente solventes y tener, en este caso, una tele pública digna y que nos dignifique como periodistas y como ciudadanos. Eso es participar en los medios. ¿Qué hay que hacer para eso? Es un tema complejo, es verdad, pero a mí me parece que si somos conscientes, si somos, si practicamos esa queja, esa denuncia, esa crítica, eso hará avanzar el mundo y hará que los medios de comunicación sean mejores, me parece a mí. Yo, o sea, eso, igual soy muy optimista en eso, pero a mí me parece que es la única manera. Y quiero acabar con el ejemplo que sucedió en la desaparecida Canal No. Ahora esperaba un... Cuando Canal No acabó, no sé si vosotros los más jóvenes os acordáis, pero Canal No tuvo varias fases. Una, la de la crítica social acerada, en la que todos los ciudadanos veíamos claramente cuando la tele empezó a entrar en declive, y nos quejábamos de ella. Eran permanentes, en fin, que una cierta sociedad civil más o menos cohesionada, más o menos armada, protestaba por esa tele. Luego empezamos a dejar de verla. La tele empezó a ser residual. Y al final, no solo no la veíamos, sino que dejamos de mirarla como objeto de estudio, dejamos incluso de tenerla presente para criticarla. Ya no formaba parte de nuestras vidas ni de nuestra retahíla de preocupaciones. Eso es lo peor que nos puede pasar como ciudadanos. O sea, esa dejación de funciones es la que a mí realmente me preocupa, y no acceder al medio de comunicación en el sentido de la participación ciudadana esta de la que estaba hablando. Tengo la sensación de que mi discurso se carga al Congreso. Pero me entendéis lo que digo perfectamente, ¿vale? Entonces, yo quiero ahora oír al resto de mis compañeros, porque seguro que son, en fin, mucho más intelectuales, tienen un discurso mucho más elaborado, pero esto es lo que hay. Me gustaría ser más optimista, me gustaría tener otra visión, pero no la tengo. Esto es lo que hay, queridos. Muchas gracias a todos. A mí me pone muy nerviosa esta expresión, pero sí que creo que los ciudadanos dan noticias, y que los periodistas tenemos que contrastarlas, documentarlas y hacerlas, convertirlas en periodismo. Que los ciudadanos dan noticias, yo que sé, por ejemplo, si se ha cortado esta calle de aquí, igual te la dan antes los ciudadanos que el propio medio. Y lo que pasa es que, ¿qué pasa con la precariedad? Estas noticias, los periodistas no tenemos la capacidad o la habilidad o el tiempo, podría poner muchos adjetivos, en convertirlas en noticia contrastada. Y a mí esto es lo que me preocupa. Lo que has dicho de los programas de entretenimiento, evidentemente los comparto. Y más desde el punto de vista mío de mujeres periodistas que hacemos análisis de esto y que es amarillismo puro. Eso comparto totalmente. Ya está, nada más, ¿eh? Este no era mi tema. Pero es que no he podido más de meter cucharada en lo que has dicho. Sí. No, de todas formas, sí. Luego lo podemos... conversar, pero claro, a mí me parece que un tipo te llame a la reacción y te diga, oiga, hay un incendio ahí en la... Eso no es periodismo ciudadano. No, bueno, esto es que un ciudadano te da la información. Que luego tú la tienes que contrastar, sí. Esto, las redes sociales nos ayudan. Sí, sí, claro. Pero, ¿esto antes? Bueno, luego lo puedes aceptar. Los atentados terroristas, el ciudadano te daba fotos que el periodista no podía llegar. Había algunas fotos trucadas y algunas fotos que no eran de aquel periodo, que está pasando ahora en Cataluña con todo el tema del procés. Pero hay algunas que no, y hay algunas que te ayudan. Lo que pasa es que el periodista no hace su función. Pero este es un debate que no estoy aquí para eso. Bueno, eso, pásame la primera ya. Bueno, yo lo que quería básicamente era explicar en 5 diapos y luego una pincelada muy rápida, una mirada, a qué es esto del periodismo en perspectiva de género. No hemos pasado del periodismo ciudadano al periodismo en perspectiva de género. Si existe el periodismo en perspectiva de género, si se puede hacer, y por qué no se hace, o qué está pasando con eso. Somos cuatro chicas. Pero antes quería dar unos datos de presencia de mujeres y hombres, o de acceso
de mujeres y hombres en los, en las direcciones de los medios de comunicación. Nosotros hacemos análisis continuados, aquello que se llama contar, dónde están las mujeres y dónde están los hombres, en los sitios de decisión. Y en el 2012 lo hicimos y en el 2017 lo hemos actualizado. Este primer gráfico son las cabeceras de ámbito estatal, o sea, los alrededor de 160 cabeceras en papel de los grandes medios de todo el Estado español y unas 50 y pico en digital, y esto nos da un resultado de un 13% de mujeres directoras y un 87% de hombres. Algo está fallando aquí. De estos medios que están dirigidos por mujeres, de las 15 más leídas, que ya había nombres, pero los podéis imaginar, solo una está dirigida por una mujer, que es la Nueva España de Asturias, que la directora es Ángeles Rivero. Todos los demás son hombres. Bueno, la segunda diapo. Esto no sé cómo se pasa. Va bajando enter. La flechita. No, enter. Coño. Es que la fecha para... Vale, ya. Es que si te has ofrecido para ese puesto, que tienes preparada. La verdad que... Un PC, pero es que es el siglo XIX. Sigamos. Pasa encima, vas a criticarla. Bueno, esta... Lo tengo. Antes ya lo he mirado. Española, ahora ya es Cataluña, que es lo que más dominamos. Desde la Universidad Autónoma tenemos una herramienta digital que se llama... mapa de los medios de comunicación catalanes, que hay unas 2000 y pico de cabeceras. Esto incluye las webs de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, incluye pues incluso cabeceras de entidades, de por ejemplo académicas, por ejemplo la revista Análisis de la Universidad Autónoma la hemos considerado un medio de comunicación. Bueno, con todo esto hay 2300 y pico. ¿Dónde están las mujeres y dónde están los hombres aquí? Aquí ya tenemos un poquito más de diversidad. Y veis que, a ver, las mujeres son un 27, los hombres un 64, tenemos algunas de dirección mixta porque incluye medios públicos y, por ejemplo, las revistas que editan los ayuntamientos en bastantes casos tienen direcciones colegiadas o redacciones o comités de redacción que no hay una persona visible al frente. Y esto es lo que llamamos direcciones mixtas o tipos técnicos. Si sumas todo esto, te da un 27 y un 64. Hemos doblado, ¿eh? Lo cual quiere decir que en Cataluña tenemos un poquito más de paridad, pero sería un poco falso esto. Porque si en Cataluña miras los medios de tirada más general, solo dos están dirigidos por mujeres. O sea que no es que Cataluña seamos más paritarios, sino que lo local sí es más paritario. Conclusión perversa, donde hay menos poder, hay más mujeres. Ellos están donde hay más poder. Ellas están en los sitios donde se trabaja más, por menos dinero y por menos poder. Conclusión perversa, pero es así. La tercera. ¿Sigo? Uy, qué bien. Ha salido la primera. Bueno, esta es más compleja. Prensa diaria y prensa no diaria, según periodicidad. Ahí tienes en prensa diaria más o menos. Mujeres un 26 en las que salen cada día para entendernos, y las que son mensuales o trimestrales, tenemos un 27, no varía mucho. Esta no dice mucho. Bueno, te da un dato de las que son prensa diaria y las que son prensa no diaria. Pásame la otra, por favor. Ah, ahí sí, titularidad. Públicos y privados, ahí veremos que en lo público hay más mujeres. En los medios públicos, que esencialmente aquí serían webs o revistas que editan los ayuntamientos, básicamente. Perdona, no hablamos de teles aquí, ¿no? No. Bueno, también están metidas, ¿eh? Pero paso, esto ya es Cataluña, ¿eh? Vale. Por tanto, aquí, dentro de Cataluña, tendríamos que tener tres. Vale. Tendríamos TV3 y ninguna más. TV3. La pública. La nuestra. Vale, pues eso. O sea, en lo público hay más mujeres. Eso es bien verdad, ¿eh? Y me parece que tengo una más. Responsables de comunicación. Hemos mirado los responsables de comunicación de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes de Cataluña. Claramente más mujeres.
En cambio, si hicieras la mirada, que la tenemos pero que ahora no la tengo aquí, de mirar los responsables de gabinetes de la alcaldía, este dato se te invertiría. Y en los responsables de gabinetes de la alcaldía hay más hombres. Pero en prensa, frente de prensa, hay más mujeres. Ya hay el jefe por encima. Hemos mirado las empresas del IBEX. Las empresas del IBEX, curiosamente, este dato está mirado a primeros de septiembre, no había pasado lo que ha pasado en Cataluña ahora, que todas las 7 empresas del IBEX, todas han ido menos una, pero con lo cual este dato ahora, bueno, pero las 7 empresas que había catalanas que estaban en el IBEX, ninguna tenía ninguna mujer al frente de comunicación. Solo el caso de la Caixa tiene una persona que está en comunicación ejecutiva, pero el responsable de comunicación es el mayor Giro, que por tanto no es una mujer. Está María Luisa, que es la que lleva comunicación ejecutiva. Pero la Caixa lo tenéis aquí, por tanto, ya este dato. Este dato ya no me serviría mucho, pero las 7 empresas catalanas, excepto Grifols, que sigue en Cataluña, las demás, ninguna está dirigida por. La comunicación está dirigida por una mujer. O sea, donde hay dinero, no está en caso. Me parece que no tengo ninguna más ya. Sí. Ah, el ámbito universitario. Bueno. Esto ya también varía. En profesorado tenemos paridad. En profesorado ya no sirve, ¿eh? O sea, asociados, profesorado. Tenemos 41 y 59, esto es paridad. Paridad se considera 60-40, esto es paridad. El 36% de mujeres ocupan cargos de decanatos y departamentos. Esto hemos mirado a las 3 universidades catalanas que tienen estudios de periodismo. Esto está, la muestra es esto. Y solo tenemos un 20% de decanas. Mismo discurso. Pues digo. Ahora sí que me parece que ya está, ¿no? Me parece. Sí, sí. Bueno, estos datos son preocupantes realmente porque si los comparas, por ejemplo, no sé si sabéis que cada 5 años se hace un estudio que se llama Monitoreo de Medios, que se realiza a nivel mundial, me parece que son 160 países. Y el monitoreo, en el caso de España, da resultados parecidos a esto también. Y en el caso de contenidos, te da resultados de que las mujeres, por ejemplo, en opinión, no superan el 20-25%, esto nunca, la barrera del 25% no la han superado nunca, como fuentes informativas no superan el 20%. Y en presencia de mujeres, evidentemente tiene mucha presencia en televisiones, Mariola, ahí estaríamos de acuerdo, ahí sí, mujeres totales. Habría que analizar qué papel desempeña, estoy de acuerdo contigo. En presentaciones, presentadoras, hay parejas, pero normalmente la mujer siempre más joven, porque cuando supera los 40 años ya no puede ponerse ante una cámara, y en cambio los hombres, cuando más mayores tienen y más canas tienen, más prestancia dan y más sensación que dan de aplomo y de seguridad. ¿Es así? Sí, y luego... Perdón, una... Solo tengo una frase. Es, en la tele no hay mujeres feas. Exactamente. Fundamental. Exactamente. Bueno, entonces, yo solo quería comparar unos datos de lo que es estos resultados de comunicación en resultados, por ejemplo, de presencia de hombres y mujeres en política. Por ejemplo, en alcaldesas y alcaldes, a nivel de toda España, alcaldesas, una media creo que es... de un 25% de alcaldesas no hemos llegado a la paridad media, media de todas las comunidades autónomas. Cataluña siempre está por debajo. Cataluña en alcaldesas está en el 19%. Cataluña, de las 13 comunidades, de las 17 comunidades españolas, Cataluña ocupa el puesto número 13. Cataluña, en cuanto a la representación de mujeres y en equidad, está siempre bastante por debajo. Claro, yo hablo de Cataluña porque es lo que conozco y es lo que analizo. Pero así como Cataluña hace unos 10 años siempre era muy líder, era muy pionera, ahora ha perdido mucha pistonada y en todo eso también se nota que está por debajo. En alcaldesas, por ejemplo, un 19, cuando me parece que hay algunas comunidades que superan el 30. Pero claro, dices, bueno, si tienes, tomas la mediana de alcaldesas, por ejemplo, un 30, bueno, pues en comunicación no llegamos ni muchísimo menos. Tenemos un 13 de todos los medios y estos sí que son datos estatales. Y en presencia de mujeres en los medios y que las mujeres sean protagonistas en las informaciones, no lo son.
las mujeres no son protagonistas de nuestras formaciones. ¿Por qué? Simplemente, ¿por qué? ¿Cómo se construye la agenda comunicativa a partir de la agenda política? Como las mujeres no ocupan puestos de responsabilidad importantes, no son fuente primaria, son fuente primera, y por tanto las mujeres no son protagonistas directas y activas de las noticias. El día que tengamos más periodismo social, no ciudadano social, periodismo social más bien elaborado, con fuentes más contrastadas, probablemente las mujeres aparecerán más en un protagonismo activo, no reactivo. ¿Por qué no aparecen ahora? Porque todo gira alrededor de la agenda política y el periodismo de declaraciones. Y en el periodismo de declaraciones, pues hace declaraciones quien tiene poder. Claro, cuando la Soraya, la vicepresidenta del gobierno, sí que aparece. Es una vicepresidenta con poder y esta sí aparece. Por eso, lo del sesgo de género, ya acabo ya, cuando decimos que hay sesgo de género en los medios, yo pienso que no hay tanto sesgo de género, que no es verdad que los periodistas elaboremos tan mal las noticias, que seamos tan machistas a la hora de las noticias. No, eso no es verdad. El problema es la representación, el poder. Que las mujeres ostentamos poco poder y entonces estamos menos visibles. Cuando ostentamos poder, cuando nos dan protagonismo, ya lo tenemos, ya lo adquirimos, ya lo ejercemos y lo hacemos también por tan mal como los hombres. Pero como no estamos, pues no aparecemos y entonces igual unas teorías feministas que pueden ir un poco más allá te dirán que hay sesgo de género, que no hay perspectiva de género, que muy mal, que somos muy machistas los periodistas. Yo creo que lo querría matizar un poquito esto y que no es exactamente así, sino que en la medida que reivindiquemos igualdad en otras partes, caridad, esto irá cambiando. Y esto irá cambiando por sí mismo. No hace falta tener mucha cultura feminista para verlo. Muy bien. Podría alargarme más, pero no, ya creo que... Solo quería acabar con una frase. Mira, la frase está, que sí, a mí siempre me gusta decir frases. Dice, la igualdad llegará cuando una mujer tonta pueda llegar tan lejos como hoy llega un hombre. Esta frase es, bueno, nos la hemos hecho suya muchas, ¿no? Pero... Yo no la he entendido. No la has entendido. No la he entendido. Bueno. Pues esta es de una psicóloga y una feminista del año 1917, es importante esto, ¿eh? Se llamaba Stella Raveit, que es una psicóloga y una feminista americana, nacida en 1917 y ya acuñó esta frase, que la seguimos dando por la vida. Sí. Yo la afirmo. Y aquí acabo. Muy bien. Muchísimas gracias a Hugo, a todos los que hacéis el congreso, muchísimas gracias a vosotros por tragarnos este rollo mío. Mis compañeras muy interesantes, pero lo mismo un rollo patatero. Que bueno, muchas gracias por acompañarme. Bueno, me gustaría preguntaros, ¿quién sabe quién es Luis Michu? Levantad la mano. Muy bien. ¿El Rubius? También. Exacto. Muy bien. ¿Dulceida? ¿Lovely Pepa? Bueno, el Rubius tiene 22 millones de seguidores en su canal de YouTube y lo apuntando en clase. No estaba mandando mensajitos a mi madre, estaba apuntando datos porque no los tenía bicheados con recientes y estaba viendo. Wismichu tiene 6 millones o Vegeta tiene 20 millones en su canal de YouTube, ¿no? Dulceida tiene 2 millones de personas que la siguen en Instagram y Lovely Pepa 1,5. Ya querría soñar semejante audiencia cualquier medio de comunicación. Y aquí es por donde voy, ¿no? No por mi medio, sino por el medio que tiene mucha gente. Yo creo que es muy importante, en lo que todos coincidimos, es esto del periodismo ciudadano. Claro que no, yo no soy un bombero ciudadano porque tenga una manguera y apague fuegos, porque hace falta mucha formación y muchísimas otras cosas, igual que para ser periodista no basta con haber visto algo. Pero sí es verdad, y creo que no debemos mirarnos al ombligo, que los periodistas hemos visto cómo nuestra realidad, la materia con la que trabajamos, la actualidad, se ha desintermediado completamente. Me acuerdo cuando Concha García Campoy iba contando su cáncer en directo en Twitter. Y en medio, los medios cogían a votar al doctor como coger el tweet de Concha García Campoy y dar un poco de contexto y explicar quién era ella y cuál había sido su trayectoria y tal, pero la noticia la daba ella. O sea, es un ejemplo muy tonto de muchísimos que hay, ¿no? Cuando James Crumbs, que es el tipo
que iba en una balsa, en un barca, a rescatar a unos accidentados en un avión que había dado milagrosamente con su panza al río Hudson. Esto hablamos ya de la prehistoria, es el año 2009, y aquel tipo, que era un hombre que iba a rescatarlos, tuiteó la foto y dijo, esto es impresionante, hay un avión en el Hudson, voy en el ferry a recoger a las personas, es una locura. Recuerdo también como un tío, que no me acuerdo del nombre, tuiteó una noche, estoy oyendo pasar un helicóptero al lado de mi casa, esto es muy raro en Abbottabad. Aquel tipo casi desbarata una operación para matar a Bin Laden, lo mataron, pero aquel era el tipo que contó la noticia, ¿no? O sea, esto no lo podemos obviar, no lo podemos evitar, y así como no creo en el periodismo ciudadano, sí creo que hay muchos ciudadanos que están haciendo periodismo o en algún sentido están contando noticias, nos guste o no, y esto va a pasar cada vez más. Los medios de comunicación tenemos un papel muy importante, bueno, yo no trabajo en medios, pero en sentido general los medios y los periodistas tenemos que seguir contando e interpretando la realidad, pero cada vez tenemos que aportar más valor, porque al final la noticia está ahí y la noticia, pues toda esta gente tiene mucha más capacidad de influencia. Y lo que sí le diría, aunque no creo en el periodismo ciudadano, sí creo en una crítica feroz a lo que no han hecho algunos medios. La palabra amateur, que dice aquí que es una palabra tomada del francés y que viene a su vez del latín de amateur, que quiere decir el que ama. Eso que con desprecio se dice de una amateur, a mí siempre me ha molestado, porque desde el año 2008 que tengo un blog, lo he hecho de mil amores. Nunca lo he hecho porque no me paga nadie por lo que publico, y lo haces por la gratificación emocional que te supone, también por promoción profesional, por lo que te da la gana, o por cambiar el mundo, que también ha sido, en mi caso, muchas de las veces que he querido publicar algo que impactara, ¿no?, y que provocara algún cambio mejor. Y esto me parece bonito, o sea, creo que el mundo amateur se está volviendo muy competitivo. Muy competitivo en el sentido de que hay periodistas que están haciendo artículos fenomenales, pero hay periodistas a los que les dejan muy poco espacio para hacer lo que habría que hacer. O sea, antes del debate se me quejaba con toda la razón de la cantidad de horas que están trabajando, de la presión que tienen, de cómo se vive en un medio que es que... Bueno, no me lo ha dicho Noa, pero me aseguro que le encantaría tener 8 horas para desarrollar un tema que su jefe le da dos horas o una hora con mucha suerte. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una incapacidad en la estructura de los propios medios de comunicación que los amateurs no tienen. O sea, conozco un tipo que se llama Pepo Jiménez, Curioso, su blog se llama Curioso con K, que es una delicia. Cada vez que escribe una historia, y este tipo es arquitecto, se dedica a la arquitectura, cada vez que escribe una historia, tienes que coger la tarde entera para leerla. Pero es tan bonita como que los telediarios hacen de eso una pieza y no le citan. O sea, él rescata información tan valiosa de no se sabe dónde, y es un amateur, pero el tipo tiene tal profesionalidad, tal amor por lo que hace, que relata cada una de las fuentes, las deja anunciadas, y de repente te da unas historias que son historiones, que podría ser un historión de cualquier gran dominical ocupando páginas y páginas. Es un tipo habilidosísimo. Como él, hay muchísima gente sin el título de periodista que está haciendo muy buen contenido. Entonces, bueno, esto del periodismo, del acceso, del derecho a acceso, a mí cuando me plantearon la mesa, pues dije, no sé si lo entiendo muy bien, creo que está muy bien, que es verdad, que además que es muy importante que la gente pueda acceder a los medios, es muy importante. No es que sea muy importante, es que es de esencia. O sea, un medio de comunicación que es, pues, un sitio que representa el derecho a la información de los ciudadanos. De los ciudadanos. No es lo que quieran hacer los periodistas, ni lo que quiera hacer un director, ni vamos a cargarnos a un político que no nos gusta. No, un medio de comunicación, teóricamente, los periodistas somos representantes de los ciudadanos, como lo son los políticos en otro ámbito, en el ámbito legislativo. Pero claro que tiene que haber una representación ciudadana. Otra cosa es, como decían antes, Mariela, claro, no le vas a dar el folio para que escriba en la noticia, ni le vas a dar la cámara y ya vas a aborregar nuestra audiencia con lo que a ti te apetezca durante 10 minutos. Bueno, creo que hay que buscar la fórmula y que la fórmula no se ciña a ese triste espacio de las cartas al director. Pero además eso define un pasado, define, bueno, pues una época en la que a mí me hacía mucha ilusión, me hacía gracia mandar cartas al director en el año 2000 o 1990 y algo, y me publicaron muchas en los medios de comunicación y era, bueno, muy influyente, porque siempre había mi madre y luego una amiga suya que me decía, hijo, qué bonito esto que has escrito.
dos o tres personas siempre lo veían, entonces yo cambiaba el mundo con esas cartas. Estaban ahí para que los medios vieran, o para que la sociedad dijera, bueno, aquí hay pluralidad, los medios dejan un poquito para que los lectores opinaban, pero yo sabía que si iba a criticar al PSOE tenía que escribir la carta a la ABC, y si iba a criticar al PP tenía que escribir la carta en aquel momento al Mundo o al País. Y funcionaba, y siempre me la publicaban los medios que yo suponía que me iban a publicar. O sea que al final, en cierto sentido, venían a ser una especie de ampliación de ese espacio en el que ellos ya opinaban, pues ahora opinaban otra vez, pero por boca de un lector, ¿no? Bueno, lo dicho, no sé, no quiero rayar porque me gusta más, me divierte más la parte de debate, y bueno, sobre todo mi posición es esa. Claro que no creo en el periodismo ciudadano, y claro que creo que hay que potenciar el derecho de acceso, ¿no? Tenemos que buscar fórmulas, espacios y maneras de que los ciudadanos puedan llegar a compartir la información que sea noticiable, pero claro, el periodista es el que tiene que hacer el filtro siempre de qué es noticia y qué no. Gracias. Primero, gracias por la invitación y, bueno, veréis que yo provengo de un ámbito bastante diferente, como es un medio de comunicación clásico, al uso un periódico de papel, pero, sin embargo, lo que quería plantear un poco entronca bastante con lo que ha comentado Mario, la de cómo la participación puede ser esa queja del ciudadano sobre cómo debe ser o qué hacen sus medios de comunicación, y al mismo tiempo, aunque parezca mentira, también coincido con lo que ha comentado Pablo, de esa desintermediación que hace que hoy pues un influencer influya más, la redundancia, que un medio de comunicación. Entonces, bueno, la mesa, este debate, nos proponían hablar en torno a esta participación en los medios, sus beneficios y sus riesgos. Yo lo he titulado Medios en el punto de mira, la fiscalización ciudadana, porque no voy a plantear tanto la participación en los medios, sino fuera de los medios. Y lo que voy a decir es que también esto puede entenderse como participación ciudadana, que es un poco entroncando con lo que comentaba Mariola de la queja de los medios. ¿Y por qué hablo de la importancia de analizar este concepto de participación fuera de los medios? Porque con el auge de las redes sociales, lo que estamos viendo es que no es que haya solamente un relato periodístico y una participación de los ciudadanos en los medios aportando simplemente pues eso, su punto de vista, su opinión, mandando una carta al director, sino que se está generando un relato ciudadano sobre los medios de comunicación fuera de los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación hoy en día están en el punto de mira, están absolutamente fiscalizados por los ciudadanos, por las audiencias, sean o no audiencias de un medio, es decir, cualquier persona ahora mismo está opinando, criticando, cuestionando a los medios de comunicación en redes sociales. Por eso creo que es importante también prestar atención a este relato en paralelo sobre los medios de comunicación que constituyen una manera de participación ciudadana, en el sentido de que al final, y luego comentaré algún ejemplo, esta fiscalización o este relato ciudadano sobre los medios de comunicación al final acaba condicionando el relato o el trabajo periodístico de los medios de comunicación. Por tanto, hay un relato ciudadano al margen de los medios de comunicación, sobre todo en redes sociales, que es un poco lo que ha explicado Pablo, sobre los medios de comunicación, y esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, sus riesgos. Los beneficios, defensora de que los medios de comunicación, de que sus periodistas estén atentos a lo que se dice de ellos en redes sociales. Es decir, hoy en día no puedes obviar lo que están diciendo de ti, lo que están cuestionando de ti, lo que están criticando, incluso las aportaciones que te están haciendo tus lectores, tus oyentes o quienes no forman parte de tu audiencia, lo que están diciendo de ti públicamente en redes sociales. Antes, como comentaba, el mensaje de los medios era prácticamente unidireccional. Yo hago mi noticia, publico mi noticia o hago mi noticia en televisión y simplemente dejo la puerta abierta a que un lector, por ejemplo, me pueda enviar una carta al director, que es lo que hacía Pablo. Pero es verdad, la cosa se quedaba ahí. Para el medio no respondía a ese lector o no cambiaba una práctica en función de lo que el lector decía. Lo mismo sucede ahora con los comentarios
con los comentarios que deja un lector en una web a una noticia, pues ahí se quedan 1000 comentarios y nadie lee esos comentarios ni hace ni trata de aportar, de coger esos comentarios para hacer aportaciones a la noticia. Yo tengo comentarios en mis noticias y no puedo estar leyendo todos los comentarios de los lectores, con lo cual se quedan ahí como en el cajón sin que haya una comunicación más bidireccional. Entonces, ¿qué han aportado las redes sociales? Pues algo tan novedoso hasta hace no tanto tiempo, que es que una persona se dirija directamente a un periodista y le cuestione en público su información. O sea, eso lo cambia todo. O sea, el trabajo de un periodista se ve absolutamente condicionado por eso. ¿Y por qué pienso que es una ventaja? Porque al final, oye, a lo mejor a mí se me ha escapado algo, un dato en una noticia que un lector me puede corregir y a mí me da pie a incorporarlo a mi noticia. Y el hecho de que se haga en público, es a lo que me refería, que no puedes estar obviando, no puedes no escuchar lo que están diciendo de ti en público. Por tanto, creo que las opiniones de la gente, tanto las críticas como las alabanzas, pueden ayudar a los medios a mejorar su producto, a introducir mejoras, a saber qué funciona mejor o qué no, cuál es la respuesta de la gente a un determinado, pues eso, a un determinado tema, a ciertos temas o al tratamiento de ciertos temas. Los riesgos. Aquí voy a introducir, voy a poner como ejemplo lo que pasó en los atentados de Barcelona, tras los cuales la presión ciudadana, y de nuevo se vio a través de las redes sociales, hizo que algunos medios se planteasen una pregunta que hasta la fecha había tenido respuesta simplemente apelando a un criterio periodístico. Es decir, había que publicar imágenes de las víctimas. Con esto lo que quiero decir es que hasta la fecha la regla periodística nos decía que evidentemente se podían publicar imágenes con víctimas, pero sin caer obviamente en el sensacionalismo, evitando que los rostros de las víctimas pudieran ser identificadas, etc. Eso entraba y formaba parte dentro de lo que es una buena práctica periodística, pero nunca antes nos habíamos planteado si sacar en una foto una víctima podía ser morboso, antiperiodístico, siempre cumpliendo evidentemente las reglas que he comentado. Pero vamos, se daba por hecho que se podían publicar imágenes de víctimas. ¿Qué pasa? Que en un contexto de profundo rechazo al establishment mediático, pues la gente empieza a decir que es esto de que se publiquen, de faltar al respeto a las víctimas y de publicar una foto, no sé si recordáis esta famosa foto de F que salió en todas las portadas de periódicos, abrió webs y tal, que se veía la imagen de las Ramblas con las víctimas tiradas en el suelo. Pues bueno, se dijo que los medios, bueno, en fin, que si el morbo, el sensacionalismo, que era lo que estaba pasando. Entonces mi pregunta es, ¿puede esto considerarse participación ciudadana? Pues en cierto sentido sí, porque hubo medios que no publicaron imágenes de víctimas y además lo dijeron, por respeto a las víctimas y en consideración a sus familiares no vamos a publicar imágenes de las víctimas, algo que nunca antes se había hecho. Entonces, ¿fue esto autocensura o fue escuchar a tu audiencia, a lo que está demandando la gente? ¿Fue sucumbir a la presión ciudadana anteponiendo la demanda de la gente a lo que hasta ahora era un criterio periodístico que todo el mundo teníamos asumido? ¿O fue redefinir ese criterio periodístico en base a las aportaciones ciudadanas, a las aportaciones de la gente? Es un poco por eso por lo que digo que la fiscalización que está haciendo la ciudadanía de los medios, de las prácticas de los medios, creo que puede verse también, aunque sea fuera de los medios, como una manera de participación ciudadana en los medios. Por tanto, el hecho de que los medios de comunicación estén en el punto de mira de la ciudadanía, que ejerce como nunca esta labor de fiscalización, puede plantear sus ventajas, como son, creo que está propiciando una comunicación mucho más bidireccional, en el sentido de que se está obligando a los medios a escuchar a la audiencia, es decir, la aportación que hace una persona ya no cae en saco roto, o no siempre cae en saco roto, pero al mismo tiempo habría que plantearse si esta fiscalización está llegando al extremo de producir una autocensura en los propios medios de comunicación. Autocensura en el sentido de que tú mismo estás obviando el criterio periodístico que hasta la fecha había funcionado en las redacciones. Y esto lo relaciono también,
Este año se cumplió recientemente se ha cumplido el aniversario del accidente de metro en Valencia. Pues en aquel momento justo estuve revisando para prepararme esta intervención cuáles habían sido las portadas en su día, y tanto El País como El Mundo, la foto que elegimos fue de una víctima. En El Mundo era la imagen de una niña saliendo en brazos de un hombre, una niña que además posteriormente se le hizo un reportaje cuando ya era mayor, y en aquel momento fue un portadón. Y hoy yo no tengo claro que esa foto se hubiese publicado en portada, porque igual con el nuevo replanteamiento de ese criterio periodístico igual se consideraría sensacionalista, porque es la imagen en primer plano de una víctima que además se reconocía. Por tanto, estamos en un momento en que la opinión ciudadana está condicionando de manera muy importante el trabajo periodístico, precisamente porque además los medios de comunicación, como decía Pablo, ya no son los únicos generadores de opinión pública, y no solo están las redes sociales, sino que cualquier persona influyente o con un blog, y vamos, Pablo en esto no es un experto, sino que él mismo ha protagonizado desde su blog campañas que han movilizado a miles de personas. Un apunte chiquitísimo, pero fíjate que no hace falta tener un blog influyente ni ser una persona influyente. Si lo que dices es compartido por miles de voces, ahí están los ejemplos que he puesto. El tipo este de La Barca tenía 147 seguidores y la foto fue cortada de todos los medios de comunicación del mundo porque era tan relevante que se viralizó. Claro. Pero seguramente porque un influencer ayudó a que viralizase. Cuando el contenido es potente, siempre hay alguien que ayuda a que al final se viralice. Pues en esta pérdida del monopolio de la creación de la opinión pública, que explica parte de la crisis de los medios de comunicación, el problema es que en esta labor de fiscalización ciudadana a la que han contribuido las redes sociales, pues vemos que hay un tremendo rechazo. O sea, realmente los medios tenemos un problema, que es que medios y periodistas ahora mismo generamos mucho rechazo en muchísima gente. ¿Y esto por qué? Pues porque creo que al final la gente nos ve como parte de ese establishment. Igual que hubo la crisis política, económica, pues a los grandes medios de comunicación se les mete dentro de ese establishment mediático, seguramente en parte con razón, porque hay una escasa confianza en la objetividad y la neutralidad de los medios de comunicación, hay una percepción generalizada de que, como digo, formamos nosotros también los medios parte de ese establishment mediático, o sea, político y económico, perdón, y al mismo tiempo también, la pérdida de prestigio del término periodismo, que, en fin, viene un poco relacionado con lo que nos ha contado también Mariola. En medio de todo este contexto, ¿cuál es el problema también del tema de la fiscalización, de que la gente, que medios y periodistas estemos en el punto de mira de la ciudadanía? Pues que al final es verdad que hay algunas acusaciones que son injustas. Entonces creo que la oportunidad, ya que tenemos ese altavoz en el que periodistas y ciudadanos nos medimos y dialogamos por igual, pues creo que tenemos la oportunidad de contestar y de dialogar en primera persona, de tú a tú, con la gente, para explicar que por qué a veces no caemos en el sensacionalismo, simplemente es periodismo, por qué hacemos periodismo aunque haya gente que pueda no entender esa determinada práctica, y oye, ¿por qué no? También se puede cambiar esa determinada práctica si vemos que socialmente no tiene ese respaldo, no tiene ningún sentido. En fin, era esa mi aportación. Muchas gracias.